El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. A continuación, Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar a nuestros televidentes lo que ha ocurrido en la actualidad local, nacional e internacional. Comenzamos. ¿Qué tal la de este cobarde? Cobarde es un hombre que agrede físicamente a una mujer o que no es responsable con sus acciones. Este cobarde es nada menos y nada más que uno de verde, un policía, que hace quedar mal a su institución. Si así trató a su mujer a bolillazos que le causó fracturas, ¿se imaginan ustedes cómo tratará a los civiles? Total cobarde. Mujeres Unidas por Colombia denunció y reprochó un presunto caso de maltrato físico y verbal contra una mujer, al parecer por parte de su esposo, quien sería miembro de la policía del Magdalena Medio. Primero, a nosotros nos telefonaron diciendo que había maltratado a una mujer y precisamente después recogimos el informe y nos dimos cuenta que era la esposa de un miembro de la Policía Nacional. De ende, para nosotros fue muy, es como muy doloroso, porque pensando que los ciudadanos, las ciudadanas de Barranca Bermeja estamos en manos en el cuidado del orden, la seguridad está en manos de la Policía Nacional, y que nos encontramos que es una esposa de uno de la Policía Nacional, a que fue muy maltratada. El coronel Oscar González, comandante de policía de esta región, confirmó el caso de maltrato, que ahora se encuentra en investigación para luego proceder disciplinariamente si hay lugar contra el uniformado involucrado. Al centro automático de despacho, al número 123, llega una llamada de un caso de violencia intrafamiliar. La patrulla acude al llamado y cuando llega al lugar de los hechos percibe que es un funcionario de la Policía Nacional el que se ve inmerso en este hecho. La patrulla me tramita el informe respectivo, será tratado en el comité de recepción, análisis, evaluación y trámite de quejas. El alto mando policial rechazó el caso, en el que preliminarmente se informó que presuntamente el patrullero utilizó uno de sus elementos de dotación para golpear a su pareja. Independientemente de dónde venga y hacia dónde vaya, todos la debemos rechazar, y más aún hacia una mujer, y menos nosotros como policías, que el Estado nos entrega el uniforme y las armas, y las armas no letales, precisamente para ser garantes de la comunidad. No podemos utilizarlas en contra de ningún ciudadano, salvo en los casos establecidos en la ley. Este presunto caso de maltrato se registró en un sector de la Comuna 5. Increíble, ¿no? Pero qué tipo tan cobarde. Si así trata a su mujer, que es su esposa, la mamá de sus hijos, ¿cómo tratará a los pobres civiles? Ay, Dios mío. Dice Eliezer Zárate que quiere saludar a su mamita Luz Marina en Florida Blanca. Grego Peña quiere saludar a sus hijos Juan Pablo y Andrés Camilo, que me admiran mucho. Muchas gracias. Saludo Motero a Juan Pablo y Andrés Camilo. También para Elkin Vázquez. Saludo, una pregunta. Bueno, también para Elkin Vázquez, todos los que están sintonizándonos también. Hoy queremos felicitar especialmente, bueno, a una nena que se graduó como médico cirujano especialista en cirugía general, a la doctora Adriana Mantilla León Díaz. Más adelante la vamos a felicitar de parte de su papá, de sus hermanos, de su papá don Mesías León y de su mamita la señora Rosana Díaz, lo mismo que de su hermano el doctor Edinson León, mi amigo el odontólogo, Edinson y Julie, y de parte de sus sobrinos y toda la familia, pero más adelante le vamos a dar la felicitación. Mire este absurdo accidente en Lebrija. Un niño que iba en bicicleta no fue advertido por sus papás de la responsabilidad que tiene en la vía, y le causó problemas a un señor que lo mató porque el niño omitió el pare cuando iba en la bicicleta. También en San Gil,
un trabajador de la fiscalía de 50 años. Iba en su moto, borracho, con su mujer. Su mujer no iba borracha, el que iba borracho era el que iba manejando la moto. Le dio por adelantar una tractomula, le pegó al tráiler y cuando cayó la tractomula le pasó por encima. Y también un degenerado taxista irresponsable, en el anillo vial quiso hacer una U, no fue al retorno, sino hacer una U. Y cuando trató de hacer la U, una camioneta tuvo que frenar intempestivamente y un motociclista que iba atrás tampoco se advirtió y tenga, lo estrelló. ¿Qué fue lo que pasó? Reporte la accidentalidad. El caso más lamentable ocurrió en Lebrija, donde este pequeño de 6 años, de nombre Brian Alexis Pérez Belandia, fue arrollado por una buseta. El menor se desplazaba en esta bicicleta y al omitir una señal de pare fue arrollado por el vehículo. Es un hecho lamentable. En este momento pues estamos haciendo las labores investigativas por nuestra unidad de investigación de accidentes de tránsito para esclarecer de manera detallada cuáles fueron las causas que generaron este accidente de tránsito tan lamentable en el municipio de San Gil. En la vía Puente Nacional San Gil, una pareja falleció al ser arrollada por un tractocamión. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo López, de 53 años, y Nora Galindo, de 51. Al parecer, el conductor del velocípedo iba en estado de embriaguez. Un hecho más de accidentalidad vial. Es así como dos adultos que se movilizaban en una motocicleta, al parecer por la pérdida del control de la motocicleta, caen y desafortunadamente en esos momentos va transitando sobre la vía nacional un tractocamión y estas dos personas quedan debajo de este vehículo tractocamión. Y en el anillo vial entre Floridablanca y Girón, un motociclista resultó lesionado al chocar contra una camioneta. En el hecho también se ve involucrado un vehículo taxi. Adelante de la camioneta viene un taxi. El taxi se va a meter para allá y el señor de la camioneta frena. El pelado de la moto viene detrás de la camioneta, pero, o sea, él se abrió tantico para esquivar la camioneta, pero no. Cuando frenó allá, la moto le escualizó y se vino hasta acá y se asientó. Pero en realidad ni el señor de la camioneta en realidad tiene la culpa, el culpable es el taxi. Si el señor de la camioneta no para, quizás el accidentado hubiera sido el taxi también, sí, lo hubiera volteado. En resumen, un accidentado fin de semana en las carreteras de Santander. Grave, grave el accidente, sobre todo el del niño y el del irresponsable taxista. Bueno, todos los tres porque son pérdidas de vidas increíbles. Pero bien, ese que habló ahí al final es mi amigo Lizardo Rocha. Él es el líder de los motociclistas en Floridablanca, de los mototrabajadores también. Por eso vamos a lanzarlo como nuestro líder para que en Floridablanca nos represente bien. Ya tenemos todo listo para que él se haga conocer entre todos los sectores de Floridablanca, en la cumbre, en el reposo. En la cumbre tenemos buenos líderes también. Y ahora vamos a tener, porque tenemos que elegir los motociclistas definitivamente, porque si no elegimos, aquí nos meten en prohibición de parrilleros y ningún concejal ni ningún alcalde se conduele de nosotros. ¿Y por qué nos van a meter prohibición de parrillero y todas las restricciones? Porque es que Metrolínea está perdiendo plata. ¿Y por qué está perdiendo plata? Porque tiene mala administración. ¿Y por qué quieren más meternos prohibición de parrillero? Pues porque los municipios son socios de Metrolínea. Entonces, no conviene perder y nos quieren fregar a todos los motociclistas, pero debemos prepararnos todos. A propósito de eso, de la accidentalidad y del accidente, especialmente el anillo vial, yo quiero decirle al señor delegado del Ministerio de Transporte, no recuerdo cómo es que se llama ese ingeniero, bueno, director de la regional del Ministerio de Transporte, para que haga una evaluación de la accidentalidad que se está presentando en el anillo vial y elimine los separadores cortados, que los dueños de finca eliminaron o cortaron el separador, también en los de Vanguardia hicieron lo mismo, cortaron el separador, y eso no es permitido en una vía nacional, en una vía rápida. Hay que hacerle los retornos. Hay que construir retornos, pero o ir hasta el retorno, pero cerrar los separadores o donde está abierto el separador de la autopista. ¿Por qué razón? Porque en el anillo vial todos los días hay muertos por la irresponsabilidad como la de ese taxista. Hay que comprar moto. No se suban a Metrolínea. Mire, Metrolínea se demora todo lo que quiera usted. Van llenos, los roban, además dejan subir ñeros, dejan subir delincuentes. Si usted reclama, grave. Pero compre en la Feria del Crédito, en Motos y Motos. Hay SOAT gratis para los que compren moto. También hay motos sin cuota inicial en Motos y Motos.
cualquier descuento se le da dependiendo del cilindraje de la moto. Entre más alto sea el cilindraje, pues mayor será el descuento. Digan que va a dar de parte de Impacto de José Velázquez, el defensor de los motociclistas. Y en Motos y Motos, usted va a adquirir todo sin cuota inicial, crédito fácil. Además, Motos y Motos tiene varias sedes, para que usted no riegue. Si vive en el norte, búsquese Motos y Motos, Boulevard Santander, carrera 20, una cuadra abajo de la glorieta del Parque San Francisco. Si está en el centro de Bucaramanga o en el sector oriental, también puede ir a la carrera 27, calle 52, en Piedecuesta, frente al Parque Principal, ahí en la calle Sexta con 11. En Girón, en el barrio El Poblado y en Lebrija, también están Motos y Motos. Por eso hay que ir a comprar, pero digan que va de parte de Impacto. Los diputados de la Asamblea de Santander mañana van a tener un debate fuerte para analizar la situación de accidentalidad, lo que les estoy diciendo hoy. Una de las propuestas mías que le quiero hacer al doctor Edgar Higinio Villabona y al representante de los motociclistas, el cura que llena estadio, el padre el Jorge Eliezer García, el padre no, el monseñor Jorge Eliezer García, es que cierren los separadores de las autopistas y nos obliguen a hacer retornos, porque definitivamente allí es donde está presentando accidentalidad. Como lo mismo la accidentalidad en la autopista Florida Blanca Piedecuesta, porque las obras de Metrolínea están inconclusas. De tres carriles, intempestivamente se reduce a dos y no hay suficiente señalización ni iluminación. Entonces, ahí hay mucha accidentalidad y han habido muertos. ¿Qué dice la información, Chucho Carrero? Según el diputado Edgar Higinio Villabona, las ausencias de terceros carriles en algunos tramos, los daños de semáforos de Metrolínea en varios retornos y otros aspectos inciden en la peligrosidad para los usuarios de la vía rápida. Sin que existan las obras necesarias para garantizar la seguridad tanto de los peatones como de los vehículos y de los motociclistas que utilizan esta vía. Y ni qué decir con los pasos del Metrolínea, hoy sin semáforo, hoy sin los paleteros, es decir, la gente echa un completo manojo de nervios. Las cifras lo demuestran. El año pasado, más de 400 heridos y 7 muertos en el solo sector que compete a Piedecuesta. También el anillo vial se ha convertido en testigo mudo de muchos accidentes por la carencia de retornos y factores relacionados como el gran flujo de tráfico y la imprudencia y el exceso de velocidad. ¿Por qué no se construyen los retornos, ni los puentes vehiculares, ni los pasos a nivel? En la autopista entre Florida Blanca y Piedecuesta y entre Florida Blanca y Girón en el anillo vial. Hoy no hay retornos. El próximo martes se realizará un gran debate en la Duma Departamental para abordar este problema que cada día cobra más vidas en la zona conurbada. Grave la accidentalidad en la autopista, grave, grave. Y Dios quiera que podamos hacer una intervención mañana en la misma Asamblea de Santander. Saludos. Para la doctora, que ya la vamos a saludar, no me vaya a colgar, doctor Edison León, el odontólogo de Consultorio Odontológico Familia, en la carrera 17 con calle 51, diagonal a la Iglesia del Perpetuo Socorro. Al lado de la Iglesia del Perpetuo Socorro está el Consultorio Odontológico Familia, para que usted le diseñe una sonrisa así como me diseñaron la mía. A las personas adultos mayores les hagan las, las cajas de dientes o las prótesis fijas o removibles. Si tiene un diente partido también, si tiene un diente cariado igual, hágase un buen tratamiento con el doctor Edison León. A mí me hicieron un excelente trabajo. El trabajo que allá en Sonreír, que era disque yo afiliado y que pagaba una mensualidad de 30 mil pesos y que por ser afiliado me da la mitad, el trabajo me valía 5 millones de pesos. Y donde el doctor Edison León me valió menos de 2 millones, así es que ustedes aprovechen. Más adelante vamos a saludar a su hermana que está de cumpleaños. Ah, y está de cumpleaños también, Yurecita Daniela, que fue a comer hoy cazuela de mariscos a Puerto Marino, que es muy rico, con su esposo. Y se celebró el cumpleaños allá en Puerto Marino, en el Boulevard Santander con carrera 22, una cuadra arriba de la glorieta del Parque San Francisco. Deliciosa la cazuela de mariscos allá. Saludos para mi amigo Jesús Alfredo, también para su mamita María Flores. María, no sé el apellido. Y también para, ¿quién más? Ah, para sus hijas. Todas las mujeres hermosas que están en sintonía en este momento. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Veamos a continuación cómo usted puede capacitarse. ¿En dónde? En Centac, en la carrera 27 con calle 20, número 2045. Usted puede ir a averiguar. Diga que va de parte de Impacto, de José Velázquez, para que usted se capacite en lo que quiera. Trabajo en lo que sea no hay. Hay trabajo especializado. Por eso usted debe prepararse para trabajar o para iniciar su propio negocio. ¿En dónde usted puede iniciar su propio negocio? En Centac. ¿Ya estamos listos con Centac? Centac
está en la carrera 27, número 2045, para que usted aprenda mecánica de motos 2 y 4 tiempos. Usted recibe 100%, no le cobran la matrícula si va de parte de José Velázquez. Acérquese ya mismo, carrera 27, 2045, o llame ya. Diga de parte de José Velázquez, 699-9911 o 632-4955. Y capacítese en reparación de motos 2 y 4 tiempos, mecánica y eléctrica. Aprende allí. Reparación de computadores portátiles, de escritorio, reparación de celulares y smartphones, instalación de cámaras de seguridad y alarmas, electricidad doméstica, mecánica, automotriz, neveras, aires acondicionados, lavadoras digitales y mecánicas, soldadura, ornamentación. Aprenda manejo de maquinaria pesada, retroexcavadoras, bulldozers, pajaritas, compactadoras, todo en Sentac, en la carrera 27. Todos los cursos vayan allí, de parte de Impacto, carrera 27-2045 o a los teléfonos que les aparecí en pantalla. Saludos para Patricia Monroy Rojas, Andreita Velázquez, Alvarado Velázquez, Jacqueline Muentes Bermúdez. Ella pone una denuncia que más adelante la vamos a leer. Vea lo que ocurrió. Una mujer en moto se accidentó, ¿por qué razón? Porque invadió el carril de Metrolínea en el puente de Provenza y cuando se quiso salir, fue arrollada por un bus. ¿Qué fue lo que ocurrió? ...de esta muchacha. A las 8 de la mañana, cuando un bus articulado de Metrolínea impactó a esta motociclista que circulaba por la autopista Florida Blanca-Bucaramanga, cerca de la estación de Provenza. Según informó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, esta mujer resultó lesionada en el accidente por necia, porque se metió por el carril de Metrolínea y allí algo pasó. De todas maneras, perdió el control de su moto y se fue al piso. Tuvo algún trauma de consideración, gracias a Dios no tuvo fracturas, pero fue bastante duro el accidente de tránsito. El accidente causó congestión y, por favor, mire, motociclistas, el uso irresponsable del carril de Metrolínea nos puede causar accidentes. Por eso es mejor que el uso exclusivo lo evitemos, porque lo mejor es que nos puedan sacar un parte y nos retengan la moto, y lo peor es que nos fracturemos una pierna y estemos graves, o nos matemos, porque esos volardos son peligrosísimos. Después de la pausa, ¿qué les vamos a mostrar a los televidentes de Impacto? Les vamos a mostrar cómo en Santander la sequía es terrible, es grave. Hay 3-4 municipios especialmente que están en graves, que son Los Santos, Villanueva, Cabrera, Barichara. Muy graves porque no tienen agua, están secas, secas, secas las tierras. No hay ni siquiera agua para que la gente coma y beba o prepare alimentos, mucho menos para las plantas o para los animales. En Ocaña la policía capturó a un jíbaro con bastante marihuana y a unos ratas. En Barranca Bermeja fue capturado también un hombre que hace poco asesinó a dos personas en Sabana de Torres cuando le hicieron el reclamo de que por qué no pagaba la cuenta, se quería volar sin pagar una cuenta de unas cervezas. Desde mañana van a ser efectivas las multas por exceso de velocidad en la autopista. Si usted va en moto o en carro, la máxima velocidad es de 80 kilómetros por hora. Si va en taxi o en bus, la máxima velocidad es de 60 kilómetros por hora. ¿Qué dicen los taxistas? Y si va por las paralelas, la máxima velocidad es de 30 kilómetros por hora. No se puede andar a lo mismo que va por la autopista. Y también, ¿cómo fueron capturados unos sujetos que vendían celulares robados y un tipo que quiso estafar con un celular que no tenía nada? Después de la pausa. Saludos, Motero. Impacto, donde usted es el protagonista. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carfrisán. Lo mejor es Carfrisán. De cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi.
renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar, Glorieta del Parque San Francisco, o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías. Carfrisán, lo mejor es Carfrisán. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o un usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 esquina, en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña. En Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. El mejor sabor en carnes frías. Carfrisán, lo mejor es Carfrisán. Por Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Lista, ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas: Helmec, Safety, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes. Cómprele a Santander. El mejor sabor en carnes frías. Carfrisán, lo mejor es Carfrisán. Fit Ford. Más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fitfor, Centro de Acondicionamiento Físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludos, Montero, para los televidentes que siguen con nosotros. Saludamos en el barrio La Mercedes a mi amigo Parmenio Mosquera, que está sintonizándolo junto con su esposa, la señora Oti Olarte. A su hija Ludy Marían, de 28 añitos, está sintonizándolo. A Santiago Mosquera, a su otro hijo, en la cumbre, John Cairo Gillo Rincón. También saludamos en el barrio Comuneros a Lady Castro y a su esposo Luis Felipe Ferrer, que nos están sintonizando. Muchas gracias. En Santander, como en Paz de Ariporo, en el Casanare, la gente también tumba los arbolitos. No siembran árboles en las cañadas por donde circule el agua. Destruyen la naturaleza. Nosotros no sabemos cuidar. Hay ganadería intensiva. La gente se está muriendo de sed en muchas partes, pero especialmente en Cabrera, en Villanueva y ¿cuál otro pueblo? Y en el municipio de Los Santos la situación es terrible, porque hace más de 8 meses y en Los Santos hace más de un año que no llueve. Pobre gente, Dios mío. Hay sequía tremenda. Dios quiera que el Señor nos bendiga con la lluvia. Tenemos que orar, pedirle al Dios Todopoderoso que se haga su santa voluntad, pero también pedirle al Señor que tenga compasión de nosotros y nos mande la lluvia, especialmente para esa gente que se está muriendo de sed. Las circunstancias más calamitosas se registran en Los Santos, Villanueva y Cabrera, en donde no cae una gota de agua hace varios meses. Tenemos campesinos que no tienen ni siquiera agua para sus familias, mucho menos para sus animales, y pues aparte de la crisis económica, pues tenemos una crisis ambiental, porque estamos próximos a quedarnos pues sin agua. Bastante, bastante intenso. Está el verano supremamente caliente, muy intenso, de manera que ya se resecó, se requemaron los palitos. Los animales están sufriendo bastante porque no tienen nada que comer.
También hay inconvenientes en Barichara, sin embargo la administración municipal ha implementado un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de agua potable de propios y visitantes la próxima temporada de Semana Santa. Debemos estar articulados para tratar de que el turista que esté se sienta bien atendido, pero sobre todo no sienta el impacto de la sequía en este momento que azota la provincia, reitero. De manera pues que tenemos un plan de contingencia totalmente previsto y articulado y estamos trabajando con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y el Comité de Gestión del Riesgo para poder mitigar de cierta manera este impacto y esta sequía, pero que desde ya estamos haciendo todos los ajustes necesarios en cuanto a los racionamientos pertinentes para que en esta semana no tengamos ningún tipo de inconveniente. Rogamos pues que se aproxima la lluvia, que retorne la normalidad. Mientras tanto, el Plan Departamental de Agua sigue adelantando los estudios técnicos para viabilizar el proyecto del acueducto regional de Chicamocha para saciar la sed de una decena de municipios de la región. Grave la situación, hombre, Dios quiera. Mire, si ustedes pueden, sobre todo los campesinos más allá de Los Altos, no recuerdo el nombre de las veredas, están pasando una situación de hambre terrible. Terrible es terrible. Las cabritas están muriendo de sed. Las vacas ya no tienen vaquita, los pobres campesinos. Usted viera, no tienen con qué cultivar, y ellos lo único que saben es cultivar la tierra, pero ¿para qué cultivan si el maíz se muere? La yuca no sirve, otros frutos tampoco sirven, todo está seco. Tremendo, y la gente no tiene qué comer, hay que llevarles mercadito, hay que hacer una bendición para ellos. Saludos para nuestros televidentes, para Jacqueline Muentes Bermúdez, que dice: hola, Juan José, tengo una pequeña sugerencia para los señores de Metrolínea, pero especialmente para usted, doctora Cristina, gerente de Metrolínea. Mire el caso que nos cuenta esta televidente. Hoy a las 2 de la tarde tomé la ruta 3 en la estación San Mateo, en la estación de la isla. Subí una señora a pedir limosna con la misma versión de siempre, que no tiene para comer, que los hijos están muriendo de hambre, que bla, bla, bla. Como la gente no le prestó atención, se vino con toda una mano de insultos para todo el mundo. Me parece el colmo que esto suceda en este sistema de transporte. ¿Por qué los conductores dejan subir personas a pedir y a ofrecer cosas como si fuera una feria, una plaza de mercado, el bus o el sistema de transporte? ¿Qué pasa con nuestras autoridades, con la administración municipal? Terrible, y especialmente la administración de Metrolínea. Muchas gracias, señor Velázquez. Toda la noche veo su programa. Mi madre, mi madrecita, le manda saludos. Ella está recién operada, se llama Amparo Bermúdez. Cuídese mucho y Dios lo bendiga siempre. Amén, que así sea. Y chao, chao, que estén bien en sintonía. Hoy está de cumpleaños, como les decía, una médico cirujana graduada de la UIS como especialista en cirugía. ¿Quién es ella? Miremosla. Es esta señora, la doctora Adriana Mantilla León Díaz. Está de cumpleaños y también se graduó. Hay que felicitarla, no está de cumpleaños, perdón, se graduó como especialista en cirugía. Su esposo, Ricardo Andrés Liendro, su hijita, la que está ahí con la foto con ella, Gabriela, y sus papás, el señor Mesías León y la señora Rosana Díaz, su mamita, lo mismo que su hermanito, el doctor Edinson León, mi odontólogo, Nixon y Julie, y además todos sus sobrinos, la felicitan por esta especial graduación que le dio la oportunidad, o que le dará la oportunidad de servir a más gente, de seguir trabajando como lo hace su papá, un hombre bueno, un hombre que con mucho sacrificio, con mucho honor, un campesino que se vino para la ciudad hace muchos años, se capacitó en estos temas de la odontología y sacó a sus hijos profesionales todos. Felicitaciones a usted, don Mesías León, y a la señora Rosana Díaz, por el título de especialista en cirugía para la doctora Adriana Maritza León Díaz. Saludo motero para todos. Seguimos en Impacto. Miremos cómo usted puede capacitarse. ¿Cómo? Pues hombre, en lo que a usted le guste. Si a usted le gusta la perfumería, si es mujer, dedíquese a la perfumería. Si le gusta la belleza también. Si le gusta el preescolar, lo mismo. Si le gusta la reparación de computadores, si le gusta reparar smartphones, si le gusta la instalación de cámaras, capacítese aquí, vea, en Sentad. Jornadas de la tarde, la mañana, la noche y los fines de semana. Acérquese ya mismo. Diga que va de parte de Impacto a la carrera 272045 para que no le cobren la matrícula en San Alonso. O llame ya a estos números, 699-9911 y 632-4955. Sentad, usted escoge el curso.
sea en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que usted prefiera. Escoja el curso. Los domingos o los sábados usted puede estudiar también. Son cursos 100% intensivos, prácticos. Por eso usted debe capacitarse sentado en cualquiera de estas áreas que ahí está listo para que usted se capacite e inicie su propio negocio. En Ocaña, qué buen trabajo que está haciendo la policía. Ocaña se ha vuelto... Ocaña era un remanso de paz, tiene un clima espectacular, delicioso, y está muy cerquita de Bucaramanga. Yo en mi moto me he hecho 3 horas a Ocaña, la pasa uno delicioso, porque el clima es bueno, pero lástima, Ocaña se ha dañado mucho. Ha llegado gente de todas partes, venden marihuana, han iniciado a los niños en las drogas, a las mujeres en la prostitución, porque las huichas, las ocañeras son muy bonitas. Pero también hay muchos ratas. Como no hay empleo, no hay nada que hacer en Ocaña, entonces hay gente que se va por la fácil, o de prostitutas o de ratas. Y mire lo que les pasa a todos esos que coge la policía. En donde fue capturado con aproximadamente más de 4.000 gramos de marihuana prensada. Esta persona fue capturada y dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico y porte de estupefacientes, al igual que en el sector céntrico es capturado un ciudadano con más de 10 papeletas de, al parecer, bazuco, donde en este sector céntrico que se quiere venir recuperando por parte de la policía con el expendio de estupefacientes, pues se logra esta captura y presentado ante la autoridad competente para su respectiva judicialización. Por otra parte, el comandante del segundo distrito de policía en esta región de norte de Santander pues entrega el reporte de 2 capturas, 2 jóvenes que se dedicaban a realizar hurtos en diversas zonas de esta localidad. Donde se capturan 2 menores de edad, 15 años, son aprehendidos, presentados ante la autoridad competente para su respectiva judicialización o llamado a atención de acuerdo a lo que nos indica la ley de infancia y adolescencia. Estas 2 personas fueron sorprendidas tratando de hurtar un bolso a una señora en un medio motorizado, donde fue inmovilizada la motocicleta y pues fueron aprehendidos estos dos menores. Muy bien, de momento es la información que tenemos desde el... Bueno, eso es lo que dice desde Ocaña, norte de Santander. Tenemos una pequeña alergia, discúlpeme, amable televidente. En Medellín, del 1 al 3 de abril se va a realizar una importantísima feria, o sea, a partir de mañana... Empieza la feria, que ¿cómo es que se llama esta feria? La feria se llama Medellín Car Festival, me están invitando para que vaya a Medellín mañana. Con el apoyo de las grandes marcas se va a realizar el Medellín Car Festival entre el 1 y el 13 de abril, perdón, no el 3 sino el 13 de abril. Esto es una iniciativa liderada por el sector automotor que en el 2013 tuvo importantísimos resultados y una contribución en las ventas de vehículos y posicionamiento de las marcas y de los concesionarios, que no solamente de motos, sino también de todo tipo de vehículos automotores. Los temas principales que se van a tratar mañana en esa rueda de prensa son el comportamiento y perspectivas 2014 y 2015 del sector automotor, con el acompañamiento especial de los directivos de las grandes marcas y los concesionarios y el director ejecutivo de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto Mejía. Los atractivos y las ventas para los consumidores durante el festival habrán las tendencias, promociones, descuentos, rifas y todo. Vuelve a Medellín, Medellín Car Festival. Los esperamos, dice la Federación Nacional de Comerciantes Seccional Antioquia. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. En Barranca Bermeja fue capturado un tipo que había matado a un hombre y a una mujer en Sabana de Torres. Se había escondido, estaba pagando una piecita en Barranca Bermeja y pretendía volarse porque sentía que la policía ya le seguía los pasos. Pero antes de que se volara, la policía lo cogió. ¿Cómo fue el cuento? ¿Cómo fue que mató a esas personas y por qué fue que las mató? Este sujeto es César Andrés Camargo Ramírez, quien fue capturado en Barranca Bermeja, portando 2 armas de fuego. Con una de ellas habría causado la muerte de 2 personas, un hombre y una mujer, en un establecimiento de Sabana de Torres. Pretenden irse del mismo sin cancelar la cuenta por el licor consumido. En ese momento, los demás asistentes de ese establecimiento público le hacen la mofa, invitándolos a que cancelaran la cuenta, que se pusieran al día con la cuenta. Ellos se van del lugar y posteriormente regresan a bordo de una moto y abren fuego contra las personas que se encontraban departiendo en ese establecimiento público, donde pierden la vida estas 2 personas, un hombre y una mujer. Según las investigaciones, el sujeto se escondía en una vivienda de Barranca Bermeja, donde había arrendado una pieza. Además, planeaba salir del departamento. Este sujeto fue localizado en una residencia en Barranca Bermeja, precisamente
donde pretendía burlar los controles hechos por la Policía Nacional, y en su huida desafortunadamente es capturado por unidades investigativas de nuestra seccional de investigación criminal. Ahora el sujeto era responder por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales, ya que durante los hechos un menor resultó herido en un brazo. Ve, yo no sé por qué la gente piensa en delinquir. Sigue delinquiendo, por Dios, no lo hagan. Busquen a Dios. Si piensa, mire, usted cuando busca a Dios le cambia totalmente la vida. Usted empieza a pensar y la forma como usted siente, piensa y actúa correctamente. Usted, Dios le pone prueba, le pone dificultades, a veces las cosas difíciles. Se le ponen las cosas difíciles, usted le pide y le pide, pero usted no está haciendo las cosas bien. Usted no está tratando de agradar a Dios con lo que hace. Y tratando de agradar a Dios es cumplir con todo lo que Dios manda. No adorar otras cosas sino al Señor Dios Todopoderoso, como su único Señor y Salvador, y al Señor Jesucristo. Nada más. No hay ídolos, no hay imágenes, no hay nada, solamente el Dios Todopoderoso. Y el único camino para llegar al Padre Jesucristo, el resto, nada. Entonces, si usted busca a Dios, usted no necesita ponerse a delinquir ni en cualquier situación difícil, por más dura que esté, a usted le va a desamparar Dios, porque siempre le da. A mí me ha ido muy bien, gracias a Dios, porque lo tengo a Él y he cambiado mucho. Me han hecho muchas cosas buenas, gracias al Señor. Seguimos en impacto. Usted debe comprar moto, no se suba a Metrolínea, mire, usted se sube a Metrolínea y qué problema. Además, usted debe comprar la moto donde apoyen a José Velázquez, el defensor de los motociclistas. Porque usted va a otras partes a comprar moto y es como si rechazara todo lo que yo hago. Por eso usted debe ir ya a Motos y Motos, en la carrera 27 con calle 52, en el Boulevard Santander con carrera 20, una cuadra abajo de la glorieta del Parque de San Francisco. Y allí en Motos y Motos está la Feria del Crédito y la Feria del Descuento. Motos sin cuota inicial. Además, el SOAT se lo regalan, el SOAT. O sea, ¿usted cuánto se está ahorrando? Se está ahorrando casi 350 mil pesos, o perdón, casi 300 mil pesos en motos de menos de 125 centímetros. Y en motos de más de 125 centímetros, usted se está ahorrando 400 mil pesos de solo un seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT. Por eso, vaya a Motos y Motos, compruébelo. Si está en Piedecuesta, vaya frente al parque, en la parte de abajo del parque, carrera sexta con 11, ahí está Motos y Motos. En Lebrija también está Motos y Motos, en el poblado de Girón y en Bucaramanga, en Boulevard Santander, carrera 20, una cuadra baja de la glorieta del Parque San Francisco, aquí en la carrera 27 con calle 52. Desde mañana martes van a empezar a ser efectivas las multas por exceso de velocidad. Si usted va por la autopista en carro o en moto y se la da de chacho a correr a más de 80 kilómetros por hora, téngalo, parten. Ni siquiera, seguro que usted pisa 80 y la cámara pa. Le tomó la foto a la placa y a la velocidad que usted iba, y al vehículo o a la moto. Entonces es mejor menos de 80. Pero también los taxistas y los vehículos de servicio público deben ir a menos de 60 kilómetros por hora si no les sacan la fotomulta. ¿Qué dicen los taxistas sobre este tema, Merly Mota? Pendiente, conductores, porque a partir de mañana, martes 1 de abril, se empezarán a hacer efectivas las fotomultas para aquellos que sobrepasen los niveles de velocidad estipulados por el Código de Tránsito a lo largo de la autopista Florida Blanca o del anillo vial. El tope de velocidad que quedó establecido para conductores de servicio particular en 80 kilómetros por hora y para automotores de servicio público en 60 kilómetros por hora ha generado diversas reacciones. Y es que andar por la autopista a 60 kilómetros por hora, según los taxistas, no es fácil. Oriente Noticias quiso salir a conocer la opinión del Poder Amarillo, quienes son los que se van a ver perjudicados o beneficiados con esta norma por parte de la Autoridad de Tránsito. Por eso nos encontramos con un taxista en este lugar. Buenas tardes. Buenas. Me parece una medida totalmente absurda que ha tomado el alcalde del municipio. ¿Por qué? Porque al nosotros querer disminuir la velocidad a 60 kilómetros, los carros particulares que vienen a 80 buscan la manera de evadir la colección. O sea, nos estrellan y nosotros qué podemos decir, no, que fue que porque nosotros frenamos. No, los carros que vienen a una velocidad de 80, todo el mundo venimos a esa velocidad 80, pero al querer bajar la velocidad 60, nos vamos a estrellar, nos van a estrellar, y nosotros llevamos pasajeros, la vida de los pasajeros vale. Entonces, no, me parece una medida totalmente absurda que ha tomado el alcalde, y no estamos a favor de esa medida.
Esta es una de las opiniones que hacen algunos taxistas, pero nosotros quisimos consultar este tema con otras personas que pertenecen al gremio amarillo y esta fue su respuesta. Eso es grave porque resulta de que en el día, por más que sea, siempre se anda a más de 60. Y de noche peor, porque de noche ya la vía está libre. Eso me parece ilegal porque es que igual todos tenemos derecho a la velocidad, pues a medida de su tiempo, ¿no? Lo que deberíamos es culturizarnos y para culturizarnos también necesitamos de la autoridad. Es buena la medida, pero necesitamos de la autoridad. 308 mil es el valor del comparendo que deben pagar los infractores, pero existen muchas dudas por parte de algunos taxistas frente a esta norma y frente a cómo se hizo el estudio para poder aplicar el 80 kilómetros por hora para carros particulares y 60 kilómetros por hora para ellos. ¿Será que los particulares no atropellan a la gente, no matan a la gente, no se accidentan? ¿Por qué será que siempre los directores de tránsito se ensañan es contra el servicio público, contra el servicio legal? Mire esos carros piratas, toda esa mano de piratas que hay estartalados andando 80, cuando andan hasta sin frenos. Ahora un carro de esto, ¿por qué no puede andar 80? A los infractores que queden registrados en las cámaras de detección, se les almacenará la información del vehículo y el nombre del propietario para al día siguiente hacerles llegar una notificación a su residencia sobre el comparendo. Bueno, ya saben, ¿no? Menos de 60 kilómetros para los taxis, las motos menos de 80 y también los vehículos particulares, sino la fotomulta. ¿Y cuánto vale la multa? 308 mil pesos. Yo estoy de acuerdo con la de la fotomulta porque hay gente que abusa con la velocidad. Dice con mi amigo Gonzalo Medina: José, buenas noches. No es posible que en este canal de televisión regional, un programa de TV que se llama El Trancón, los periodistas digan algo en contra cuando deberían apoyar el uso de la bicicleta porque el gobierno de esta ciudad no las promueve. Es más económico, se hace deporte y además cuidamos el medio ambiente. Es cierto, y los apoyo a ustedes porque todo lo que usted dice es cierto. Las bicicletas es el medio ideal en Europa, es el medio ideal, pero lamentablemente aquí no tenemos ciclorrutas. Aquí la alcaldía se gastó miles de millones de pesos pagando favores políticos y no hacen en los andenes en los que están reconstruyendo. Deberían haber hecho un carril exclusivo para las bicicletas o ciclorrutas. En Bogotá lo hay así. Y sigue diciendo mi amigo Gonzalo Medina: además cuidamos el medio ambiente, que bien contaminado está. Que esta ciudad no es justo que el medio de transporte del futuro, mientras no nos importa nada. Usted tiene toda la razón y lo apoyo, mi hermano. Saludos para Silvia Eslava y Angélica Parra, que siempre están pendientes de nosotros. Vamos a compartirles a ella un enlace para que podamos mostrar una página que me llegó y quiero mostrarla nada más. No quiero opinar nada, no quiero decir nada, pero es para que ustedes agreguen información allí. Después de la pausa les voy a mostrar un tipo que quiso robar a una persona mostrándole que tenía un celular de alta gama que se había robado. Y resulta que la persona, el tonto, el idiota, se lo compró. Y cuando le compró, no había sino un pedazo de vidrio, nada más fue lo que le vendió al idiota por comprar celular robado. Y también los celulares robados que incautó la policía. Y la página de los ratas, supuestamente, que dicen una página de los choros, los delincuentes. La voy a publicar en Impacto, después de la pausa. Impacto, donde usted es el protagonista. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña. En Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal.
Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga, CNT PBX 637-0212! Marca la diferencia. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina. Domicilios 635-8177. Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar, Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Siempre en familia. Todos disfrutan. Carfrisal, compartiendo nuestro sabor. El sabor que te hace feliz en todo momento. Carfrisal, ricos y frescos. Carfrisal, disfrutamos. Carfrisal, el mejor sabor en carnes frías. Carfrisal, lo mejor es Carfrisal. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o un usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 esquina, en Bucaramanga. El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más, acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio. En Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7677. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus, la tienda del motociclista, ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas Helmec, Safety, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes. Cómprele a Santander. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Antes de ir a la pausa, yo les había mencionado que iba a mostrar unos ñeros, pero se los voy a mostrar ahorita que llame. Cuando ellas tengan lista la página, la mostramos. ¿Ya está lista la página? Es una página en el Facebook a la cual ustedes pueden entrar. Pero bueno, vamos con esta nota entonces. Desde hoy fueron... ¿Ya está lista la página? No, entremos con esta mejor. ¿Cómo fueron capturados unos tipos o un tipo que quiso engañar a otra persona vendiéndole un celular disque robado y el otro comiéndose cuenta de comprar robado y fue estafado? Además, ¿cómo la policía también recogió celulares que pudieron haber sido robados? No compre celulares robados. Usted compra un celular robado y en cualquier momento ese celular es, ahora tiene mucha tecnología y tienen seguimiento satelital. Y ese celular pudo haber sido robado en un atraco, con muerto, con herido, y usted por tenerlo se mete en un problema. Usted puede ser acusado de haber matado a otra persona y puede ir a la cárcel, y mientras va a la cárcel tiene que pagar abogado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esta noticia? En operativos adelantados contra el hurto de celulares fue capturada esta mujer que engañaba a incautos ciudadanos ofreciéndoles este equipo de alta gama, pero al entregarlo la víctima descubría que se trataba de un forro que en su interior contenía un bloque de vidrio. Sí, es nuestro deber, como lo estamos demostrando el día de hoy, llevar planes contundentes, e igualmente las personas deben de hacer lo mismo, no deben de comprar celulares en aquellos lugares clandestinos o que no gocen de los soportes técnicos
ni de las casas especializadas que sí le dan crédito de que el celular no es hurtado y que tiene toda la documentación al día. En el Plan Colombia Segura contra el hurto de celulares, también se incautó un centenar de teléfonos móviles en negocios comerciales, donde no pudieron justificar su legalidad. La recomendación que se le da a los ciudadanos del área metropolitana es que eviten hacer parte de esa cadena criminal donde algunos equipos venden de manera ilícita, sin ningún soporte. La mayoría de estos equipos pueden ser equipos hurtados. Así es como el ciudadano, de manera ingenua, a veces compra ese celular o por ahorrarse algún costo, algún dinero, lo compran a bajo precio y ese mismo celular a veces, por diferentes circunstancias, puede ser siendo objeto de un hurto, así como se lo hurtaron al anterior dueño, y la persona formula el denuncio, pero el momento en el cual formula el denuncio no tiene ningún soporte para justificar que ese equipo es de él. Estas acciones buscan frenar la venta de celulares hurtados en Colombia. ¡Qué bien! Primero, ¡qué bien! Porque tumbaron al que quería comprar ese celular robado y que no era celular robado, sino un pedazo de vidrio. ¡Ay, mucho chévere! Bien hecho que le pase. Y segundo, el que compra celulares robados puede verse en un problema jurídico, penal, grave, puede ir a la cárcel. Mire, me mandaron esta página a mi Facebook. Muéstremosle la página a los televidentes. A la cual usted puede agregar, se llama Denuncie los ñeros de su barrio, de su ciudad, Bucaramanga. Pero siga mostrándome la página, hágame el favor. Esta está en el Facebook. Usted lo va encontrando en el Facebook. Aquí aparece una cantidad de disque delincuentes. Por lo menos mostremos alguna de esas. Hágame el favor, Silvia. Mostremos alguna de esas con fotografías y todo, porque es que... No, más abajo, donde hay fotografías. Bueno, aquí, mostremos esta. Estas peladitas, ¿quiénes son? Dice, en la página aparece eso, que dice que es. ¿Sí me la puede agrandar un poquitico y mostrármela más detalladita? No, porque es que no alcanzo a leerlo yo, mucho menos los televidentes. La grande, dice, denuncie, la página se llama así en el grupo del Facebook, denuncie los ñeros de su barrio, ciudad Bucaramanga, entre allí, a esa página, y aquí dice, manes buscando las 321, dice esta página también, señores, tenemos la confesión de un homicidio en Bucaramanga y mandan fotos. También hay otra página donde muestran, siga bajando porque ahí, señores, nos envían unas placas de ladrones en motos. Tomen nota de placas de motos de ladrones. DBE44TQG99ZJK97. Siga bajando porque ahí siguen apareciendo, vea. Aparecen las fotos de estos tres muchachos que dice Pachano, Johnson, Diego, fumándoles en Bucarica. Dice aquí, muestra, siga bajando. Le dice... Señores, nos envían unas placas. Ah, bueno, siga bajando porque eso es de ladrones de motos. Ahora, ¿qué tenemos? Acá tienen todas las ratas amigas en el negro de David dándole apoyo a esta rata. ¿Quiénes son? Demuestre la foto porque eso está como bueno. No abra la página, simplemente ahí como que está el negro David. Creo que ahí está el negro David, mire a ver. ¿Cuáles son? Ahí hay varias páginas, hay varias fotos. Bueno, es que es difícil aquí. Estos son alias Johnson, el fantasma. ¿Quién es ese? Ay, alias Johnson, el fantasma. ¿Qué dice ahí de este tipo? En un basurero, en un fumadero. Ese pobre muchacho, pégale un tiro y bótelo por el barranco, dicen allí. Siga bajando, que hay más páginas allí. Juan Carlos Pérez Mesa, dice este otro. Uno de los capturados en Campo Hermoso es el negro David, amiguísimo de la gatica Cookies. Este es el negro David. Bueno, entren a esa página de Facebook, vaya desde el comienzo, vea, ahí está quienes denuncian los ñeros de su barrio, ciudad Bucaramanga, dice. Es una comunidad, tiene 1836 me gusta esa página, usted le da me gusta y de una vez sabe cuáles son los ñeros, los ratas, según lo que denuncian los televidentes. En Cúcuta, ¿cómo fue que entró un sicario que desde la pura mañana... cuadró una moto GN125 frente a una residencia en el barrio La Palmita y mató a una pareja de esposos, hirió a un niño que dormía con ellos? La muerte madrugó a la vivienda de la familia Rodríguez Sánchez. Un desconocido llegó hasta el lugar hacia las 6:30 de la mañana, tocó a la puerta y aprovechando que uno de los menores abrió, ingresó y disparó en varias oportunidades a la pareja, quienes se encontraban en su cama junto con uno de sus hijos, quien resultó herido. Octava con calle 11 del barrio La Palmita, donde al llegar la patrulla de vigilancia del cuadrante encuentra dos cuerpos sin vida, una dama y un ciudadano masculino.
En la huida, el hombre, quien se movilizaba en una motocicleta, al parecer tipo GN color oscuro, disparó en tres oportunidades a las afueras de su vivienda. Las autoridades manejan la hipótesis que posiblemente se utilizara silenciadores, ya que el hecho fue avisado 30 minutos después por uno de sus familiares menores de edad. Tenemos aproximadamente un ciudadano que cerca de esa hora estaba estacionado en una motocicleta tipo GN sobre ese sector. Información proporcionada por la comunidad en labores de vecindarios que hemos realizado sobre ese barrio. Según se estableció, Luis Antonio Rodríguez, uno de los fallecidos, cumplió una pena de 21 meses y 10 días por tentativa de extorsión en el año 1997, mientras que la mujer, Teotista Sánchez, tenía una anotación por estafa el 13 de agosto del 2012. Los impactos pretenden, según la investigación o según el levantamiento de CTV, tienen dos impactos de armas de fuego. El menor también tiene dos impactos de armas de fuego, uno en una extremidad anterior. El menor de tan solo 4 años, quien recibió un disparo en su abdomen, fue trasladado al hospital Erasmo Meos, donde recibió atención médica. Ah, es que eso fue como un ajuste de cuentas, porque que ella ya tenía anotaciones por estafa y poder por homicidio y por otros delitos, grábalo con razón. ¿Qué dice el Cuerpo de Bomberos de San Gil, la Defensa Civil, los organismos de rescate y la misma policía por la desaparición de una señora en el río Pientá? El río Pientá, eso es en Charalá, si no me equivoco, ¿cierto? El río Pientá. Esa mujer se encontraba con un hombre que intentó atravesar la fuente del Legislador, conocido como la Tenería, cerca a Charalá, pero la fuerza de las aguas la arrastró y no encuentran a la señora. El voluntario de Charalá, Juan Carlos Vargas, la mujer se encontraba con un hombre y cuando intentó cruzar la vía, la fuente hídrica, la mujer desapareció. Según los organismos de rescate en este sector del río Pientá, es bastante engañoso, inclusive la apariencia de no tener tanta profundidad de que las aguas no bajan con tanta fuerza, no obstante, es todo lo contrario. El problema del río es que hay muchas lajas y troncos. Donde están las lajas, el agua chupa y atrapa y los troncos enredan cualquier cosa. Por eso es difícil encontrar algo, o en este caso el cuerpo de la mujer, explicó el integrante del Cuerpo de Bomberos de Charalá, Juan Carlos Vargas. Desde que el momento en que el hombre era que la acompañaba a Albaluz Vargas, dio aviso a las autoridades, 10 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Charalá, pues trataron de empezar a buscar a la señora, pero todavía no la han encontrado. Eso es lo que dice el organismo de rescate. Y también todavía está desaparecido, recuerdan del taxista de 66 años, que fue agredido por unos muchachos y porque no atropellar a uno de ellos que lo intentó cerrar para golpear al anciano, él se fue con el carro al río y no encuentran el cadáver de este hombre. Bueno, eso es lo que dice la información. Seguimos en impacto. ¿Con qué seguimos ahora? Los televidentes para que... ya les estaba diciendo de la página de los choritos, ¿no? Para que entren a esa página y vean lo que ocurre. ¿Perdón? Hay una campaña de resocialización de drogadictos, de personas que han cometido delitos también y que están inmersas en el vicio. ¿De qué se trata esta campaña? Estos hombres cambiaron los fusiles por un pincel para buscar reintegrarse a la comunidad, a la cual le generaron daño cuando pertenecían a grupos armados ilegales. ¿Es mejor un pincel o un fusil? Un pincel, en este momento un pincel. Eso es algo muy bonito que se siente agradable, se siente bien, no se siente uno rechazado ni nada, algo que uno le gusta hacer. La pintura es muy bonita. Estas personas buscan una segunda oportunidad y esperan con estos actos que la sociedad los acepte y les permita recuperar el tiempo que perdieron combatiendo. El monte está duro y es buena, la desmovilización es buena. Empezando porque uno trata de lo posible de reponerlo el daño que uno hace allá. Quiera o no quiera, uno siempre hace daño. Y los que estén allá, sería bueno que se desmovilizaran, que pensaran estar uno con la familia, es muy bonito. Con la mujer, con los hijos, con la mamá, con todo, es muy bonito estar uno aquí en la vida civil. La actividad se desarrolló en el parque del barrio La Ceiba, donde además del ornato del lugar, estas personas que pertenecen al programa de reintegración de la Presidencia de la República realizaron estos dibujos para dejar un mensaje de convivencia en la comunidad. Ellos nos quieren entregar a la comunidad el medio ambiente, el sostenimiento, el mirar, el querer que la ciudad se vea bonita, que cada que tenga sus mascotas se acerque, se limpie
lo que el animalito deja. Eso es lo que queremos, que nuestros barrios, nuestros parques sean dignos de salir y mirarlos, admirarlos, sentarlos, respirar aire puro. Un estado alto de contaminación visual, y pues hoy la comunidad goza de unos murales con mensajes alusivos a la convivencia ciudadana. Las campañas de ornato y arreglo de parques se adelantarán en otros sectores de Bucaramanga, donde estos hombres seguirán portando a cambio de armas, pinceles, rastrillos y escobas. Bueno, gracias a Dios estas personas buscaron la mejor opción, que es compartir con su familia, darse una nueva oportunidad, dejar las armas, abandonar el delito, la delincuencia. Bien, de eso se trata, pasar una vida mejor y buscar a Dios ante todo, que es lo más importante. Yo quiero felicitar al pastor José Ordóñez, quien estuvo en la iglesia cristiana Casa sobre la Roca, dirigiendo una charla para hombres de valor. Eso fue el jueves. El sábado estuvimos en una charla de parejas. Y en la noche, en la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la noche, a 9 de la noche, estuvimos en la charla a calzón quitado. Sexo, hablando de sexo en el matrimonio, sexo entre parejas. Qué bien, pastor. Excelente. Además de humorista, el buen pastor José Ordóñez, de la iglesia Casa sobre la Roca en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Grave la situación de Venezuela. En el Táchira y en San Cristóbal están ocurriendo hechos lamentables. Maduro mandó un contingente de soldados, de guardias nacionales, de cubanos y todo, a arrasar con la gente que no quiere al gobierno de Maduro que siga rigiendo los destinos de Venezuela. Se nos acabó el tiempo, mañana les muestro más. Entren a la página que les comenté, ¿cuál fue el nombre de la página? Que se me olvidó. El nombre de la página, denuncie los ñeros de su barrio, Ciudad Bucaramanga. Entren para que vean a todos los que son supuestos ratas. Y si usted conoce de direcciones, de placas, de fotos de ñeros, placas de carros o de moto y fotos de ñeros, mándelas como mensaje privado, que ahí nadie más lo ve. Y agrega muchísima gente para que nos cuidemos de los delincuentes en nuestra ciudad. Saludo motero para todos. Dios me los bendiga. Feliz noche. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.